Y a nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo, antes de entrar al tema de la constitución, que es eh, lógicamente el que, está, el que está ocupando la atención desde muy temprano en la mañana, no quiero dejar de mencionar lo que ha ocurrido con eh, Monseñor José Antonio Canales, eh, obispo de la diócesis de Danlí, en Honduras que publicó hoy en su cuenta de Facebook este mensaje que indica o que confirma que Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Ginotega y presidente de la conferencia episcopal, desterrado por la dictadura hacia Guatemala, había tenido contacto con eh, el paramilitar y matón que hace papel de alcalde. En Ginotega, Leonidas Centeno, diciéndole: Mire, porque ya era, ya era, eh, ya el hartazgo había alcanzado a Monseñor Herrera y le había mandado cartas pidiéndole que por favor le bajara eh, el volumen a los parlantes que le ponían alrededor de la iglesia cada vez que eh, en la iglesia de San Juan Bautista, en la catedral. Entonces, esto fue lo que reveló hoy eh, el obispo de Danlí. Monseñor José Antonio Canales, en su cuenta de Facebook. Veamos. Varias cartas le envió Monseñor Carlos Herrera al alcalde de Ginotega para que, por favor, quitara a los parlantes frente a la iglesia. Él, pues es decir, el matón León y Centeno, Rosario Murillo y Daniel Ortega darán cuenta un día ante el tribunal. De Dios por la infama, por la infamia, perdón, de haberlo desterrado. Es lo que escribió en su cuenta de Facebook el eh, obispo de Daní en Honduras, Monseñor José Antonio Canales. Según Herrera, y recuérdense que eh, monseñor, eh, durante la misa, denunció el, sac, el sacrilegio que, de, que significaba casualmente lo que hacía. Eh, Leonidas Centeno, al ordenar que la música estuviese a todo volumen durante las homilías que se celebraban en la iglesia de San Juan Bautista, en la catedral de Ginotega, hasta que se cansó. Le mandó varias cartas, mire usted, por favor, respete la, la Eucaristía. Nada de eso contó, nada de eso contó, hasta que decidió romper el silencio, le costó romper el silencio y ahora está. De este me han preguntado si ha habido algún pronunciamiento extra. Pues de allá en Nicaragua algo, alguna señal. Ni ¿no? la esperemos tampoco. Y van a decir, pero como, Luis, pero ¿cómo vas a esperar que... No, si no lo, hizo, no lo hicieron antes, cuando todavía las cosas estaban, no estaban tan graves, menos ahora. No fueron a, a consolar o, 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 o darles palabras de consuelo, aunque sea por teléfono, a los, a los hermanos obispos a los sacerdotes que han sido esterrados o impedidos de volver a Nicaragua. Porque vamos a esperar algo diferente ahora. ¿No, doña ¿Usted quiere esperar algo diferente? No. Bien. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díker, para arrancar? Estamos arrancando. Tenemos 10 minutos de haber arrancado. ¿Cuántos me gusta llevamos a esta hora? 170. 170. Okay, que vamos a llegar a 900. hoy. 900 ya está. Me parece que es un buen número. Sus me gusta son muy importantes, recuerden, y siempre los estamos animando con eh, los me gusta. Ok, vamos al tema del día. se Dicen que le estamos de luto. Pues sí, creo que es importante y, y, y es eh, el equivalente al asesinato de la Constitución. Es más o menos lo que, lo que hemos estado eh, nosotros. Eh, viendo, leyendo artículo por artículo de esa reforma a la constitución que se, se mantuvo en secreto hasta hoy por la mañana. Ayer llegó este criminal paramilitar, Gustavo Porras, a hacer un show ahí para decirte de que Ortega le mandaba desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, le mandaba a que eh, ahí la reforma a la constitución. Veamos las imágenes de Porras haciendo el... el mate, eso es hacer el mate. Aquí no, no hay no hay formalidades, se lanzan todas las formalidades, esto pues, cuento de camino. Porras y los liberales, ahí están todos juntos, eh, todos son cristianos, socialistas y solidarios, todos trabajan en conjunto, todos trabajan por el bien de todos, policías sandinistas, todo, todo eso está dentro de lo que estamos siendo testigos. Ok, entonces, volvamos acá, en el que estudio, gracias. Esto que ha presentado el vetusto Ortega y la vieja Chintana del Carmen no es otra cosa más que un golpe de Estado. Un golpe de Estado en contra de la Constitución y una masacre literal en contra de la Carta Magna de Nicaragua. Esta reforma que se va a aprobar... Ahorita a finales de, de 2024, y que se va a ratificar en segunda legislatura en el 2025 por la Asamblea Porcina, plantea profundos cambios a la Carta Magna que incluyen extender los periodos de la presidencia a seis años. Estoy hablando, doña Díquel, en los términos formales. En los términos formales, los, los periodos de la presidencia son cuatro y ahora van a pasar a ser cinco y van a pasar a ser seis. Y se crea la figura de copresidente o co copresidenta para garantizarse Ortega y Burillo su plan de eh, sucesión dinástica. Se trata de una trituración de derechos constitucionales. Y más que una reforma, es una nueva constitución, porque eh, aniquila libertades individuales, aniquila derechos políticos, elimina el pluralismo político, desecha la separación de los poderes del Estado y además elevan a símbolo patrio el trapo rojo y negro y lo ponen en la equivalencia a la bandera azul y blanco, integran a los paramilitares responsables de masacres eh, desde el 2018 hasta la fecha, los integran como policías voluntarios. Es decir, estamos hablando de una transformación eh, de fondo. ¿no? Esto se supone que es una... Es una reforma parcial. La reforma parcial a la Constitución es otra cosa. Esto es una reforma casi total. Estamos hablando de más de 45 artículos constitucionales que fueron anulados y un poco más de 50 se modificaron. ¿Por qué entonces es un golpe de Estado y por qué es una demolición? Porque la reforma parcial se aplica el término cuando lo que se va a transformar jurídicamente son aspectos puntuales sin alterar la estructura fundamental de lo que es el Estado, ni los principios básicos del orden constitucional, que no es lo que manda Ortega y Murillo, porque eso lo que han mandado ellos transforma todo el Estado. Y cuando no es una reforma parcial, entonces se tuvo que haber convocado a elecciones, si querías una reforma total, porque esto es una reforma total, disfrazada de parcial, si querías hacer esta transformación total, esta reforma total de la Constitución, una nueva constitución tenías que convocar a elecciones para una asamblea nacional constituyente es lo que procede en este sentido no disfrazarla de parcial y que sean los mismos adláteres serviles y arrastrados de la asamblea porcina los cerdos de la piara de Ortega y los mismos que deciden qué artículos se cambian y qué no porque de nuevo Estamos hablando de que esta reforma cambia el sentido que el constituyente le dio a la, eh, a la, a la Carta Magna original, o la, más, o la que tenemos después de, de, la, de la dictadura de Somoza. La primera constitución fue la de 1987. Y esto que estamos viendo es una reforma total disfrazada de parcial, y por lo tanto, he ahí el golpe de Estado. Porque Ortega, Murillo y los coprófagos de la Asamblea Porcina deciden por sí, ante sí, que no hay necesidad de cumplir con la ley, con la constitución actual que dice. Si va a haber una reforma profunda a la constitución, no parcial, se debe convocar a elecciones para una asamblea nacional constituyente y que sean los electos en esa asamblea nacional constituyente los que decidan el espíritu de la nueva constitución, del nuevo pacto, del nuevo contrato social, político y económico de un país. Porque, de nuevo, en democracia y en respeto a la ley, ese es el procedimiento que corresponde. Y es por eso que el término de golpe de Estado no es exagerado. Porque son una, una pandilla de maleantes que deciden tomarse por sí la constitución. y no convocar a la asamblea constituyente, porque lo que están haciendo con esto es redefinir completamente el marco legal y político del país. Están estableciendo nuevos fundamentos, transforman instituciones y normas que reemplazan por completo a la constitución anterior. En resumen, esta, este golpe de Estado... A la Constitución. Modifica partes específicas del texto constitucional existente y lo hace de manera profunda. No es una barnizada ni, ni es parcial. Es profunda la, la reforma y por tanto es total. Hay. Bueno, no voy a extenderme mucho en. Escogí algunos de los artículos más, eh, más importantes y más torales de la, de la constitución, pero hacen un preámbulo en el cual Doña Díquel incluso y amigos casi suben a calidad, a, 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 a casi suben a calidad de Santos, a Fidel Castro, a Raúl, digo, a, a, a Fidel Castro, a Hugo Chávez a Benjamín Celedón a Sandino, bueno, se tiran ahí toda una marihuana al Che Guevara casi 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 canonizados. Y después comienza el destace de nuestra Constitución. Veamos el artículo 13. De la Constitución que ya, ya transformado o ya reformado por los criminales va a decir lo siguiente: los símbolos patrios son el himno nacional, la bandera de lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista, la bandera azul y blanco y la roja y negra y el escudo nacional. Eso dice el artículo 13. Aquí viene otra parte, en, este mismo, en, esta misma, eh, eh, en esta misma pantalla donde estamos, está el artículo 14, que viene un golpe en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua y que nos hace preguntarnos hacia dónde va la cosa en este sentido. Dice el artículo 14: el Estado es laico y asegura la libertad de culto. Fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias. Ojo con lo que sigue. Al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público. Y agregan, las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero. Aquí, doña de que el papá conmigo, por favor, aquí a estudio. Vuelva, por favor, por aquí a estudio. Gracias. ¿Cómo es eso de que no se puede realizar actividades que atenten contra el orden público? Ahí es donde vienen que las homilías, entonces, o actitudes de sacerdotes u obispos, que se signifiquen, por ejemplo, lo que hizo el Monseñor Carlos Enrique Herrera, que es el caso más reciente, eso están... Eh, poniendo en la constitución con punto y letra, con punto, con coma, y con el paréntesis y todo lo que lleve, que eso es un delito y está contemplado por la constitución. Uno. Y el segundo punto es, ese de que las organizaciones religiosas deben mantenerse libre de todo control extranjero, mi pregunta es, ¿Se refieren al Vaticano también? Porque la Iglesia Católica es una jerarquía y su liderazgo mundial está en el Vaticano. No está en el Carmen, ni está tampoco donde Rafael Ríos es hinotega, ni donde Juan Erge, eh, 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 Carballo, ni donde Bismarck Carballo, ni donde Julio Arana, ni donde ninguno de estos... Eh, Serviles de la dictadura, ni en la asamblea de la dictadura, no está ahí. La jerarquía de la iglesia católica es piramidal, de arriba hacia abajo, del Papa Francisco hacia abajo. Pregunto de nuevo: eso implica entonces que en Nicaragua la iglesia católica no va a tener más contacto con el Vaticano. O van, como les dije ayer, a nacionalizar la iglesia en Nicaragua y que tengamos en nuestro país un impermeable hacia el Vaticano y las directrices de la Iglesia Católica Mundial. Esto no es... O sea, aquí no es un asunto de me gusta, no me gusta, me queda bien, no me queda bien. No, aquí están diciendo en la constitución, que están masacrándola de nuevo, que la iglesia católica en Nicaragua no puede tener contacto con organizaciones, las, las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero. El Papa Francisco, Pietro Parolín, que es el secretario de Estado del Vaticano. Entonces será el cardenal Brenes, pregunto, el que se quedará como el jefe. Creo que ha soñado con que, con que lo reconozcan como jefe de la iglesia en Nicaragua. Es probable. Pero uno viendo en detalle se encuentra con este tipo de, de situaciones. Sigamos, doña Dickel, por favor, pero antes cuéntenme cuántos me gusta hemos alcanzado ya. A esta hora. Dice Doña Dick el que tenemos. 300 eh, Me gusta antes de seguir Nacatamal Nica. Nacatamalnica.com. Recuerde que usted debe marcar el 786-488-5553 para ordenar su barco. Mañana dice Doña María que viene barco. Mañana, jueves de redes superchat, llamadas telefónicas. Vamos a ver qué, qué nos mandan. Siempre nosotros muy contentos y muy eh, gustosos <laughs> de recibir sus sus barco, sabor 100% nicaragüense, se lo envían hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá, entre... Ay, qué bárbaro, a esta hora esto es un pecado, hermano. Y eso es que nosotros disfrutamos del, de los bocadillos y de los barcos. De, pero entre al, al código QR que tiene en pantalla y por favor disfrute de cada uno de los productos y los servicios que le brinda nacatamalnica.com. Ok, sigamos. Otro de los artículos que extraje de esta masacre a la Constitución son 66 páginas que contienen todos los artículos, 45 artículos completamente abolidos y más de 50 modificados. No es una reforma parcial, por el amor de Dios. Por eso es que es un golpe de Estado. Por eso lo expliqué de entrada. Esto requería de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no lo hicieron. Eso es un golpe de Estado. Eso es ir en contra de la Constitución. No, no era referéndum, doña Díquel. Asamblea Nacional Constituyente es lo que dice la actual Constitución. Y eso no lo modificaron. Si lo hubiesen modificado, incluso tuvieron que haber esperado hasta la segunda legislatura para que entrara en vigencia. Pero es un golpe de Estado. Por eso el término no es exagerado. Es lo que ha ocurrido. Bien, otro artículo, el artículo 27. ¿A qué se refiere este? A algo que le estorba a la dictadura, la libertad de expresión. Aquí dice, los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado. Siempre y cuando, siempre y cuando. No transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en esta constitución. A eso llámele, vayan a la materia que se llama Ley de Ciberdelitos, por ejemplo. Y olvídese de libertad de pensamiento, y olvídese eso de que en público o en privado, porque ni en público, bueno, y tal vez en privado, y, y cuidado, porque la gente tiene la desconfianza de todo el mundo ahora. Ahí están normando también el tema de la libertad de expresión, que como les digo, no es algo que le agrada mucho a los tiranos Ortega y Murillo y a sus serviles, a sus coprófagos. Vamos a seguir con otro artículo, doña lo y es el artículo 53. El artículo 53, al inicio del. en el preámbulo, antes de llegar al 53, en el en preámbulo, hablan y dicen que el Estado de Nicaragua es revolucionario, es cristiano, socialista y solidario. Pero aquí, en este artículo, en el 53, dice lo siguiente en relación a eh, las elecciones y los partidos políticos. Dice, las y los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos con el fin de participar en política y optar a cargos públicos. Pero aquí viene el, el asunto. Los partidos políticos deberán asumir en sus estatutos, los principios fundamentales de esta constitución política. Es decir, venga para acá, doña Eichel, por favor. Esto es grave, venga para acá. Esto es grave porque todos los partidos políticos, todos son, en este momento, son parte de la cofradía delincuencial que acompaña a la dictadura. Pero vamos al, al, a la sustancia de esto, al detalle en específico. Todos esos partidos, el PLC, el, el APRE, tienen que declararse como revolucionarios, cristianos, socialistas y solidarios, porque dice ese artículo. Igual vamos a poner por favor en pantalla. Dice este artículo el 53. Deberán asumir en sus estatutos los principios fundamentales de esta constitución política. Es decir. Yo soy liberal, yo soy liberal constitucionalista, pero también soy revolucionario, cristiano, socialista y solidario. Porque así dice la constitución. En términos, soy liberal constitucionalista, pero soy sandinista, que le sirve esta dictadura también porque quiero participar en estas mamparas políticas. No, no, no. Por eso, doña Deikel, más adelante. Hay una declaración de Juan Sebastián Chamorro que dice lo que Doña que le está, está planteando. Pero si eso ya, ya lo hacen. Pero nuestro trabajo es decirlo y hacer la comparación entre lo que dice la constitución y la implicancia que tiene esto, el alcance que tiene esto, la repercusión, la consecuencia que tiene esto. Doña el, de, el delincuente Carlos Canales. Él es, es eh, del Alianza, el partido Alianza por la República, pero que es, según su estatuto y de acuerdo a la Constitución que acaba de, acaba de aprobar el Gobierno de Unidad y de Reconciliación Nacional del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, somos revolucionarios, somos cristianos socialistas y solidarios. No dice comunistas aquí. No, pero es que tampoco estamos, estamos tratando de, de Ah, bueno, por pero, pero eso. No dice eso de comunista, dice, esos son los, esos son los estatutos, sus estatutos. En sus estatutos deben de estar los principios fundamentales de la constitución, que les acabo de decir cuáles son. Ay, de Osuna y a esta señora... A todos estos señores no les. A todos estos... Si sí, a, en los partidos, si quieren participar, porque dice... La, y los ciudadanos tienen el derecho a organizarse y afiliarse, dice, a partidos políticos con el fin de participar en política y optar a cargos públicos, pero <laughs> tienen que decret, autodecretarse o autoproclamarse casi casi sandinistas. Casi casi sandinistas. No es necesario, doña Edith. ese es uno de los puntos. Si sí condiciona de nuevo esto la participación de los partidos políticos solamente a los que asuman los principios fundamentales de esta constitución que se mandaron a inventar. No plantea un partido único, como pasa en Cuba o en Corea del Norte. Pero es que no hay necesidad de que lo hagan. No, no doña Deikel. No es eso lo que está pasando. No. Es que... Por eso, de nuevo, vuelvo a lo mismo, no demos por asumido y hagamos la diferencia entre lo que es y lo que quisieran que se haga de ahora en adelante. Que todos tienen obediencia perruna, que tienen un control hegemónico en Nicaragua y que todos esos partiduchos, zancudos, le sirven, sí, pero establecerlo en letra ya es otra cosa. Es elevar a rango constitucional. La voluntad y el capricho de Ortega y de Murillo. Si querés participar, hermano, tenés que declararte revolucionario, cristiano, socialista y solidario, porque nosotros, en nuestra constitución sandinista, debería llamarse constitución sandinista de Nicaragua. Eso es lo que deberían decir, porque esa es la voluntad de ellos. Entonces, no es necesario llegar a partido único. Porque tienen ellos ya un partido hegemónico al cual se supeditan todos estos zancudos y colaboracionistas. No es necesario. Pero entonces, Eso es lo que dice el artículo 53. ¿Qué dice? Siempre volviendo a, a, a temas... Eh, a ver, doña Díguez, si está alguien ahí desubicado. Este, eh, no sé, a ver si ustedes... No sé. Ustedes... Ah, ah bueno. Eh, el misionero del espacio, por favor, sáquemelo de aquí. Pasa buenas tardes, hermano. Busca eh, otros espacios y me saludas a tu mamá. Gracias. Eh, el artículo 66 tiene que ver con el 27 sobre la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Este está, sí, circunscrito a lo que tiene que ver con nuestro trabajo, el trabajo de los medios de comunicación. Hay todas las condicionantes para que los medios de comunicación que quieren trabajar, los pocos que están en Nicaragua y que no son propiedad de la dictadura, pero que están ahí respirando Radio Corporación, Canal 12, Canal 10, para mencionar algunos, ¿no? Tienen que, Canal 11, tienen que, el 14 también, tienen que cumplir con todas estas condicionantes. Vean ustedes lo que dice el artículo 66 y subsiguientes. Artículo 66. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir ideas e información por cualquier medio sin atentar contra los principios fundamentales contemplados en esta constitución. Artículo 67. El derecho de informar es una responsabilidad social. Y se ejerce con estricto respeto a los principios fundamentales establecidos en esta constitución. Artículo 68. Aquí viene el cuidadito: te moves que te agarro y te reviento. El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas. Que atenten contra los derechos del pueblo, la ley regulará esta materia. Llámese ley de ciberdelitos. Así está el tema de la libertad de expresión, ya vigilará. El Estado estará, el Estado vigilará las personas que estén cargadas. No sé si son unos votos, no, sé no sé a quién van a poner. Van a poner a personas específicas a seguir a, a los medios que trabajan en Nicaragua. Los que estamos fuera de Nicaragua, gracias a Dios, el alcance no llega hasta nosotros de momento. De momento, ¿verdad? Esto en relación a los medios de comunicación. Vámonos al artículo 97, Doña Díquel. El artículo 97. Dice lo siguiente, la organización interna del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía única y en la disciplina de sus mandos y personal. Aquí se incorpora a los paramilitares constitucionalmente. Dice, se crea la policía voluntaria, léase los paramilitares, como cuerpo auxiliar y de apoyo a la policía integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Que presten su servicio de forma voluntaria. Irónicamente, el artículo que sigue es el 97 que prohíbe lo anterior. ¿Por qué? Porque para ser un eh, paramilitar tenés que ser esto que está en pantalla. Porque si vos sos un policía voluntario, vos no tenés por qué taparte la cara, y ponerte capuchas, ni. Eh, ni cubrirte el rostro pero vamos a los artículos doña Díaz, irónicamente el 97 dice contradice lo que el 96 eh, lo que el 97 el, el artículo 97 agrega no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la constitución ni grados militares que los establecidos por la ley es decir esta segunda parte del artículo niega la primera porque si vos sos policía voluntario, entre comillas, vos sos esto que estás viendo en pantalla. Y este es un tercer cuerpo armado en las calles. Es decir, se contradice la misma constitución que están eh, proponiendo para reformar o la propuesta de reforma contradice lo que establece ese mismo artículo, pero se, le, se pone en el a, a nivel de rango constitucional a los paramilitares. Vamos hasta el artículo 132, como les digo, son varios artículos, pero estoy, yo escogí los lo toral para traerles acá y hacerles la comparación eh, desde mi perspectiva. Vamos al artículo 132. ¿Qué dice el 132? Ahí lo tienen en pantalla. Aquí, en el 132, vean ustedes, desaparece, doña díkel Primero Ortega se convierte en el... Ortega y Murillo se convierten en los amos y señores que ya lo son, como usted lo dice, pero ya a rango constitucional escrito. Son monarcas. ¿Por qué? Porque dice el artículo 132. La presidencia de la República dirige al gobierno y como jefatura de Estado coordina a los órganos. Oiga bien, esto no son los poderes del Estado, son los... Órganos legislativo, judicial, electoral de control y fiscalización regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente constitución. Es decir, eh, agrega, la presidencia es la jefatura suprema del ejército, de la policía y del ministerio del interior. Vuelva conmigo, por favor. Ortega establece, Ortega y Murillo establecen en la Constitución que no hay separación de poderes. Los mandan al carajo. Y dicen, los que mandamos somos nosotros, los dos. Y los órganos legislativo, judicial, electoral y los demás, no son poder del Estado. Son órganos. ven ¿cómo cambia esto? Por eso es que... Es profunda la, la reforma y es un golpe de Estado por todo lo que les estoy indicando desde que comenzamos. El 133, aquí viene la parte del de invento que Ortega se hizo para el tema de la copresidencia. Vamos, Doña Díquel. Artículo 133. La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta que se eligen mediante el sufragio universal igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos. Dan por sentado que siempre van a estar una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer como fórmula. Artículo 134, ahí, di, ahí cuenta cuáles son las, eh, las, eh, las calidades. El artículo 135 dice lo siguiente. El copresidente y la copresidenta tomarán posesión de sus cargos ante la Asamblea en sesión solemne y prestarán. El copresidente y la copresidenta ejercerán sus funciones, aquí extienden a un año más, por un periodo de seis años que contará a partir de su toma de posesión dentro de este periodo, gozarán de inmunidad. De conformidad, dentro de este periodo, consagrando de inmunidad de conformidad con la ley. Agregan, ahí está el artículo 136, ¿por qué podrían perder el cargo? Por falta, y ahí, ahí detallan después cuáles son las faltas. Aquí viene lo siguiente: en el caso de falta definitiva, los copresidentes. A ver, en el caso de falta definitiva de los copresidentes, el Consejo Electoral deberá convocar inmediatamente a realizar elecciones, las cuales se realizarán en un máximo de 60 días, desde la falta definitiva y hasta la toma de posesión de los copresidentes electos. El presidente de la Asamblea asumirá las funciones de manera interina. Vamos aquí, doña Díquil. Es decir, aquí ya establecen los que han buscado para tratar de zanjar ese conflicto que tienen a lo interno Daniel Ortega y Rosario Morillo. Ortega habló de esto de la copresidenta hace como dos, como dos años más o menos, lo dijo por primera vez. Pero a través de este mecanismo que encuentran la solución para él cumplirle a ella la promesa que le hizo. Esto representa la salida al problema de sucesión dinástica que tienen porque ella ha deseado siempre ponerse esa banda, ¿verdad? Ortega le ha prometido no en una, sino en varias ocasiones por el pacto que tienen a partir de la violación de Soy la América. Pero vean bien una cosa. Ortega no quiere colgar los guantes, Doña Díquel. Porque no quiere quedarse desprotegido de lo que significa el poder. Ama el poder porque el poder es protección para él. Aun cuando no lo ejerce en realidad, porque quien ha estado mangoneando las cosas es Murillo últimamente. Pero también está claro de que ella no es ni querida ni respetada en su totalidad incluso por la misma gente que ella ha puesto en cargos importantes y entonces él dice sabes qué sabido que no todo el mundo te quiere es mejor que yo permanezca aquí y que compartamos aunque sea vos la que esté ejerciendo el asunto verdad pero si yo estoy aquí si me fuera hasta aquí cualquier intención de fregarte se puede disipar porque yo sigo como figura acá y eso hace que la piensen que retrocedan y que no te manden al carajo los que no te quieren. Es decir, ellos buscan de esta manera la salida más pertinente, entre comillas, porque él manda, ella también manda, aunque ella manda más en, en términos reales y operativos. Pero ambos están en primera línea y no tiene, que desapar no tiene que desaparecer ni uno ni el otro. Y si acaso pasara de que Ortega muere, pues ella ya no tiene necesidad de hacer absolutamente nada, porque dice eh, que por falta de uno, por falta, dice la, dice la propuesta de la reforma, por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro copresidente o copresidenta, terminará el periodo por el que fueron electos. Y se acabó el, el asunto. Es decir, Ortega le está cumpliendo a Murillo la promesa que le hizo, sí, vas a llegar a ser la presidenta, pero entonces en este caso, para no, que no haya mucho ruido y para garantizarte también tu tranquilidad en el sentido de que no te van a venir los que no te quieren a darte. Tú merecido mi ausencia, mejor estemos los dos ahí. Aunque sea vos la que esté efectivamente ejerciendo el poder de manera real. Hay un artículo más, que es el 130, 138. Que este podría ser la bola ensalivada. ¿Para qué ocurriría si de pronto no están ni Ortega ni Murillo? ¿Qué puede pasar? Porque el artículo anterior, pónganme el anterior, doña Díquel, el 135. El siguiente, el, 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 a ver qué dice acá. Este. En caso de falta definitiva de los copresidentes, el Consejo Electoral deberá convocar inmediatamente a realizar elecciones, las cuales se realizarán en un máximo... De 60 días, desde la falta definitiva hasta la toma de posesión de los copresidentes electos, el presidente de la Asamblea asumirá las funciones de manera interina. Pero el artículo siguiente, el 138, es decir, este artículo dice que sería Porras, ¿no? Si no está Ortega y no está Murillo, sería Porras el que tendría que tomar las riendas mientras se hacen elecciones y entre comillas, ¿no? Pero el artículo 138. Aquí puede ser una trampa. O la bola ensalivada que se tienen siempre entre manos. Los copresidentes, los dos, podrán nombrar vicepresidentes que se desempeñarán o desempeñarán las funciones que les asignen. Vamos aquí. Ella puede nombrar a cualquiera. ¿Y quién creen ustedes que pensarán ambos que sería el indicado? Lógicamente que Laureano. Y es ahí el punto en donde la sucesión dinástica que han pensado y que han planificado y que han soñado se continúe sin la mayor alteración. Porque después dirían, bueno, aquí está Laureano que es mi vicepresidente y a él le corresponde entonces. Asumir el poder en la sucesión dinástica. Y después Lauriano llama a quien a quien, a, a quien, se, le, a quien se le ocurra, a cualquiera de los, de los, de los vástagos de, la, de, la, de esta familia criminal. Y ahí se acabó el asunto. Es lo que tienen planteado, rayado el cuadro, de acuerdo a este golpe de Estado, de nuevo, y a esta masacre a la constitución que nos han presentado hoy alegremente ya de manera pública, sin ningún secreto. Hasta aquí me quedo con mi, con mi análisis y mis comentarios sobre estos artículos, que como les digo, fueron los que yo agarré y consideré los más pertinentes para compartirlos con ustedes. Ha habido reacciones de, a esto. Juan Sebastián Chamorro eh, también, brindó las suyas. Dice que se trata de una constitución despótica, la que han presentado Ortega y Murillo, para que sea aprobada. Entre esta legislatura a finales de año e inicios del 2025. Constitución despótica. Solamente así podemos definir la nueva constitución que entrará en vigencia en Nicaragua el próximo año. Eliminando la forma de gobierno como la conocemos formalmente, la separación de los poderes del de Estado, pasan a ser estos órganos bajo la coordinación de una codictadura bicéfala. Se eliminan. Una serie de derechos constitucionales y se declaran traidores a la patria a nivel constitucional a cualquier persona que piense lo contrario. Se establece la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio y se instaura los paramilitares a nivel constitucional bajo la supuesta figura de policía voluntario. Se establecen además serios controles para los medios de comunicación y para la iglesia. Agregó. Que, como decía, le decía a Doña Díaz, que yo hace un rato, no se puede minimizar diciendo, pero eso es lo que están haciendo. No, no se puede minimizar y decir, bueno, eso es lo que ha estado pasando. No se puede normalizar un golpe a la constitución como el que está recibiendo a partir de esta propuesta, que va a ser aprobada sin duda. Veamos. Esta violación de los derechos constitucionales, algunas personas podrían decir de que es lo que ya ocurría en la práctica, pero es sumamente serio lo que la dictadura está planteando. Está planteando una nueva forma constitucional de ver las cosas y nosotros como opositores, como nicaragüenses, tenemos que estar conscientes de que esta violación constituye la más flagrante violación de los derechos, porque se trata de la Carta Magna, no es normal. No debemos de aceptar de que porque está ocurriendo en la práctica, porque el dictador tiene control sobre el legislativo, sobre el, eh, el judicial, está bien que esté en la constitución. Y qué se debe aprender de este terrible golpe aquí, agrega Juan Sebastián Chamorro su punto. Tenemos que tomar esta constitución despótica como un elemento de nuestra lucha para recordar cuáles deben de ser los principios fundamentales de una economía, de una democracia, de una sociedad liberal en la que se respete la independencia de poderes, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la libertad de culto, de asociación, de información, de participación. Todos estos elementos quedan ahora violentados en la máxima Carta Constitucional. No debemos normalizar que esta medida es simplemente una formalización de lo que ya venía ocurriendo, sino que tenemos que convertirla precisamente en nuestra forma y símbolo de lucha. Esta constitución despótica tiene y deberá ser eliminada en los anales de nuestra historia con la lucha cívica, pacífica y no violenta. Es lo que decía Juan Sebastián Chamorro. El padre Edwin Román reaccionó en su cuenta de X con este mensaje que es tan claro como el agua, veamos. Jamás un trapo será parte de nuestros símbolos patrios. Mucho menos suplantará a nuestra bandera azul y blanco. Esto en relación a que la, el trapo rojo y negro también es símbolo patrio. Agarralo vos, vos que sos sapo, que sos enutrio y que sos un idiota. Y ponelo donde te alcance. Donde te alcance a ponerlo. La Alianza Universitaria Nicaragüense emitió este comunicado, que es largo, pero que voy a leer nada más un par de párrafos. La reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo no solo representa un golpe devastador para la democracia en Nicaragua, sino que también pone en peligro el futuro del país. La introducción de la figura de copresidente junto a la, con la derogación de artículos como el 127 y 128, que limitaban los vínculos familiares en las candidaturas presidenciales y el acceso de militares en funciones de los acceso de militares en funciones de la presidencia abre el camino hacia un régimen dinástico militar. Y cierran diciendo con estas reformas, Ortega y Murillo consolidan un régimen totalitario que destruye el Estado de Derecho y aniquila cualquier noción de democracia. La acción colectiva y el apoyo de la comunidad internacional son nuestras armas más poderosas en este momento crítico. Como nicaragüenses debemos alzar nuestra voz contra la dictadura de Ortega y Murillo, denunciar la represión y defender nuestros derechos. Aunque Nicaragua atraviesa momentos oscuros, millones de ciudadanos seguimos resistiendo y luchando por un futuro libre. Félix Maradiaga también se pronunció sobre la reforma constitucional propuesta por Ortega y Murillo. Afirma Félix que es un atentado despiadado contra la democracia y los derechos de los nicaragüenses en general, veamos. El anuncio de la reforma constitucional en Nicaragua es un atentado despiadado contra la democracia y los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Esta reforma no solo representa una consolidación totalitaria del poder en las manos de Daniel Ortega y su co-dictadora Rosario Murillo, que formaliza en papel las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los atropellos que la dictadura ya ha venido cometiendo desde hace años. Entre los aspectos más preocupantes destaca la ampliación del periodo presidencial de la dictadura, lo cual destruye cualquier vestigio que podría haber. De alternancia democrática en el poder. Asimismo, la reforma reafirma la posición geopolítica de la dictadura sandinista como un adversario de las democracias occidentales, particularmente hacia Estados Unidos, alineándose descaradamente con regímenes autoritarios como China y Rusia. Añadió que es indignante que el trapo rojo y negro quieran poner la orilla de la bandera azul y blanco como símbolo. Y además se trata de una afrenta, en realidad, para los nicaragüenses. Veamos. También resulta indignante que se eleve a nivel de símbolo patrio la bandera roja y negra del Partido Sandinista, colocándola al mismo nivel que nuestra verdadera bandera nacional azul y blanco. Esta práctica bochornosa, ahora legalizada, es una afrenta a la identidad y a la dignidad de Nicaragua. La eliminación de la independencia de los poderes del Estado también, además la instauración de la copresidencia para Murillo y la criminalización de la oposición bajo el concepto de tradición, reflejan una tiranía que busca sofocar cualquier disidencia. Además de la supresión de la autonomía municipal y la capacidad del Ejecutivo de suspender derechos constitucionales a su discreción, consolidan un Estado policial. Esta reforma no es más que la formalización de un autoritarismo perverso que ha degradado la institucionalidad, pero ningún régimen, por opresivo que sea, es eterno. Es, importante. es lo que decía Félix Maradega para cerrar mi punto, porque voy a seguir hablando después con mi invitado, Eliseo Núñez. Esta propuesta, al final... Es inconstitucional, es ilegal, y además de eso, no perdamos de vista que quienes la proponen y quienes van a votarlo, todos son usurpadores del poder. Ninguno de ellos tiene legalidad, están ahí de facto por la fuerza, a punta de sangre y fuego y violencia. Nadie los eligió más que ellos mismos, sus aláteres, sus fanáticos, y esa minoría que andaría por el 15, 20% de los nicaragüenses, si acaso. Así que no lo perdamos de vista. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díquela? a esta hora? Cuéntenme. ¿500 cuántos, me dice? ¿Cuántos? 480. Y tenemos 1.500 cuentas conectadas. ¿Cómo será eso? Hay que darle me gusta al programa. Recuerden que sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y me ha gustado. Un tsunami de me gusta, una oleada de me gusta ahora para subir... ¿Tendemos que tener mil me gusta? No, no, no sé si llegaremos a mil me gusta. Por eso nos faltan mil me gusta. <laughs> hay que darle me gusta al programa. Recuerden, sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Hay un punto cuestionable dentro de todo lo que hemos escuchado en las reacciones. La lucha cívica es correcta y somos pacíficos. Pero viendo lo que ha ocurrido, hay que comenzar a cranear otro tipo de opciones. Pónganle ustedes las opciones que quieran, pero hay que comenzar a crear otras opciones porque ya esto es saltar todo lo que estaba en, en letra, escrito, ponerlo, alterarlo, modificarlo, manosearlo a como se les ocurra. Entonces nosotros tenemos que pensar en otras opciones. Todas las que quieran y todas las que piensen son válidas, todas. Todas las que piensen y todas las que quieran son válidas, todas, todas. Oigan bien, todas. Son válidas, definitivamente que sí. Y otro punto que pasó hoy que no puedo perderlo de vista es cómo el dictador manda también hoy mismo una propuesta, una iniciativa de ley que deja sin efecto en Nicaragua las sanciones. Ya bien esto, aquí está el documento que mandó Ortega que es la iniciativa de ley de protección a los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas. Fue mandado ayer y que fue dado a conocer hoy. ¿Qué hace esto? Declara nulas y sin efecto jurídico algunas de las sanciones impuestas por estados, grupos de estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Dice parte de los documentos, aquí está, estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional independientemente de su naturaleza o alcance. Ninguna entidad o persona bajo argumento de sanciones podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado. Tampoco le serán aplicables las sanciones a las adquisiciones necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad y defensa nacional. Agrega, las entidades reguladoras del Estado deberán garantizar que las instituciones reguladas cumplan con el orden, le hace los bancos cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado pudiendo imponer sanciones y multas de conformidad a su marco regulatorio le hace la Superintendencia de Banco del delincuente excontralor corrupto sancionado Luis Ángel Montenegro Espinosa a las entidades bajo su, bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones emitidas por un estado o grupos de estados, gobiernos u organismos extranjeros. Las instituciones públicas reguladas o reguladoras, perdón, podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones, cierre de bancos. Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales que corresponden por el delito de traición a la patria. Los pueden acusar a los banqueros de traición a la patria si aplican las sanciones que vengan del extranjero. Aquí dice las instituciones, son siete artículos, este es el sexto porque el séptimo es que se publica en la Gaceta. Las instituciones del Estado y autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas, en el caso de ser afectados por la aplicación arbitraria de sanciones, podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede, de conformidad al artículo 482 de la ley de consumidores. Entonces, esto obliga a los bancos en Nicaragua a reactivar el servicio a los sancionados. A tener tarjetas, cuentas bancarias y todo lo que no han podido tener desde que fueron sancionados. Aquí viene el punto más peligroso de esto. Aquí estamos, doña. Aquí estamos. Al dar ese paso hacia adelante la dictadura de presionar a los bancos, entonces la pregunta es: ¿los bancos van a dejar de ser corresponsales de los bancos del extranjero. Porque los bancos en el extranjero, de acuerdo a las sanciones, por ejemplo, que estableció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, indica que si no cumplen con la sanción, entonces dejan o dejarían, entre otras cosas, de ser bancos corresponsales en Nicaragua. La pregunta es, ¿van a aislar a Nicaragua? O a los bancos de Nicaragua del sistema financiero internacional? Esa es una pregunta. Lo otro, porque aquí estamos hablando de que los bancos a nivel interno van a decir: ¿Para ti ahí? ¿Cómo hago yo para funcionar si me están diciendo que me van a aplicar no solamente multas, me pueden cerrar y el tal excontralor, apañador de la corrupción? Que ahora es el superintendente de banco, que ha sido sancionado también por Estados Unidos, el tal Luis Ángel Montenegro Espinosa, conocido como el excontralor Lame. Entonces, este vendría y le diría: Ah, usted no, le ha abierto, no me ha abierto la cuenta a mí mismo. Ah, usted quiere que yo le ponga una multa. Ah, usted quiere que cierre este banco. Banpro, BAC, BDF, Advance por mencionar algunos de los que están ahí, los van a cerrar. ¿Están dispuestos entonces la dictadura a dar ese paso en adelante y que los bancos dejen de tener un contacto como corresponsales de la banca internacional? Están, me decía una persona con la que hablaba más temprano, están elevando la parada y bastante alto. Y lo están haciendo porque saben que viene Donald Trump a asumir la presidencia de los Estados Unidos y que las cosas se van a complicar. Entonces, ¿a qué están apostando o a qué estarían apostando? A que el uyuyuy de que si los bancos cierran o los bancos son sancionados o, que lo se, o se hace una revoluta alrededor de los bancos con el tema de las sanciones, entonces si cierran los bancos o si nacionalizan la banca, que a lo mejor es lo que quisieran, apoderarse de todos los bancos a través de esto, porque van a decir, ¿no? Se cierra el banco, pero yo tomo esta sucursal y la, convier la convierto en el Banco Chamuco de Nicaragua, por decirles un nombre, Banco Chamuco de Nicar Banco Chamuco Nacional. Y eso le va a permitir a ese banco ser corresponsal del de Bank of America de Estados Unidos. Va a ser ese banco eh, corresponsal del Terra Bank de los Estados Unidos. Va a ser corresponsal el Banco Chamuco Nacional Nacional. De Wells Fargo? Va a ser no, porque el hecho de que tomes el control de la banca y la nacionalicé no significa que el mundo financiero va a rendirse a tus pies porque eso Ortega y Murillo. Eso no va a pasar. Pero aquí apuestan ellos, apuestan al Uyuyuy, va a haber más migrantes. Uy, 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 el país se va a descalabrar más y vas a recibir más migrantes entonces en los Estados Unidos. A eso apuestan. El quedarse como un banco que no tiene corresponsabilidad internacional es como tener un banco de barrio. Le funciona al barrio nada más, a ellos mismos. Y eso no hace factible una economía. ¿Con quién van a transar los productores? El sector privado, el poco sector privado que hay, okay, ¿con quién van a transar? Con el Banco Chamuco Nacional. ¿Con, porque eso era Bancor, doña Edith, Era un banco de barrio. Le servía nada más a los que estaban con la dictadura, a los que estaban bajo el parábola de la dictadura, que le servían a la dictadura en el testaferrato o que estaban muy contentos con ellos. ¿Y qué pasó con Bancor? Cerró. Porque al sancionarlo, nadie quería trabajar. ¿Qué pasó con Caruna? ¿Qué pasó con Albaniza? No existen. Tuvieron que agarrar los reales y meterlos en caletas. Y después los sacan a través de los, los, los perfil, las camionetas que se perfilan, las mochilas extra large, los caballos que llevan sacos llenos de, llenos de dinero. Los sacan de las caletas y lo hacen circular para que puedan entrar al sistema financiero después. Ese es el lavado de dinero. Entonces, la pregunta es. ¿Por los sancionados van a cerrar los bancos? Esa es la pregunta. Por eso, esa es la pregunta. ¿Por reactivarle la cuenta a los sancionados y por ignorar las sanciones, van a cerrar los bancos en Nicaragua? Yo me imagino que en este momento los que formaban parte de ASUAM se están rascando la cabeza buscando qué vamos a hacer. Cerramos y nos vamos de aquí. Porque no me, de nada me sirve quedarme aquí sin ser corresponsal del banco, de los bancos más importantes del mundo, que son los que están en los Estados Unidos. ¿Le guste o no? Aquí están los bancos más importantes del mundo. Y las corresponsalías salen de aquí. Cerramos y nos sometemos. No, cerramos y nos vamos. O no cerramos, nos sometemos y al final también vamos a terminar cerrando. Porque trabajar como banco de barrio es insostenible, no es factible, no es negocio. Ya no estamos en la década de los 80, no es la misma situación. ¿Qué van a hacer? Es una gran pregunta. Ortega eleva la parada. Vamos a ver cómo le va a responder Trump. Porque esto es como quien dice, ah, viene Donald Trump. Entonces, si nos van a sancionar aquí no cuentan. Y si las aplican aquí a lo interno, entonces vamos a cerrar los bancos. Van a cerrar los bancos. Van a tomarse los bancos y van a convertirlos en nacionales. Y eso les va a convertir en factibles para ser corresponsales de los bancos más importantes del mundo. Yo no lo creo. Están pateando hacia adelante la pelota para ver qué reacción hay. Cuidado y les sale la venada careta, como decimos con esto, porque a los banqueros los están poniendo en un sándwich. Exactamente en un sándwich. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a acatar lo que te digo yo de que no me sanciones a nadie? Y me, que me abrás los bancos de Wilfredo Navarro y todos estos delincuentes que forman parte de, de mi mafia, ¿vas a hacerlo? ¿O crees que te cerremos? Pero de nuevo, eso es un disparo sí, 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 no, en el pie. ¿Vas a hacerlo? Es una buena pregunta. Vamos a ver qué dice Eliseo Núñez cuando volvamos de la pausa comercial, porque es nuestro entrevistado de esta edición, Doña no, es lo mismo que ha pasado con eso, Doña Eichel, con los. Propiedades que estaban en prenda y que han sido confiscadas por la dictadura. El banco que hace después tiene que soltar. Es lo que ha hecho. Sigue cobrándole al sigue cobrándole al que fue confiscado. Sabe que la dictadura se quedó con la propiedad, pero está en medio de todo. Por complicidad o por conveniencia. Ustedes pueden, podemos tener cualquier lectura de esto. El tema es que es lo mismo. Lo ponen en medio de los banqueros. Ah, no me vas a dar la propiedad. No me la vas a dar. Ah. Entonces te vas a tener a las consecuencias de no dármela. Ah, pues llévesela pues. Tómela. Van a hacer lo mismo. Van a dejar de sancionar y van a someterse a la sanción externa, porque la sanción externa es, ah, vos, vas, vos no vas a hacer caso a mis sanciones. Entonces dejas de ser mi corresponsal. ¿Es negocio eso? No lo es. Vamos a hablar más adelante con eh, Eliseo Núñez, que es nuestro invitado sobre estas temáticas de las que hemos abordado a lo largo de este... Eh, en contexto. Vamos a la pausa. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado, doña Deikel? Cuénteme para yo decirle a los amigos si están, se si han animado un poco más, si están, siguen de uraños, cómo estamos con los me gusta. Dice doña Deikel que hemos alcanzado a esta hora. 6.45. Ya, va la cosa un poquito mejor. Síganle dando me gusta para que nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y súmese a la familia de los Patreon recuerde, W Punto Patreon.com, punto leca café con vos. Tenemos dos Patreon en el mes. Ya estamos a 20. Y yo creo que estamos contra el tiempo. Pero vamos, estamos haciendo el videito porque varios de ustedes nos han escrito, no sé cómo hacerme Patreon. Ayúdenme para yo suscribirme. Estamos, estamos elaborando el video y lo vamos a presentar. Vamos, vamos a hacerlo bien, bonito para que ustedes no, no les cueste llegar hasta ahí. Vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestra entrevista. Quédense por ahí porque el cafecito. Está caliente y hay que seguirlo disfrutando. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.